Hola, muy buenas noches, estimados alumnos de Prepa en Línea C. Soy su facilitador Juan Andrés Serrano y estamos a punto de iniciar la sesión síncrona de la semana número 3 del módulo 2. Eh, solo es cuestión de que ustedes me comenten <coughs> si ya me veo, si se escucha, <coughs> para que podamos iniciar esta tercera sesión síncrona. Y bueno, lo que me van comentando, si esto, si ya me ven, si todo eh, va conforme al plan, pues quiero felicitarles nuevamente porque la, los trabajos de la semana anterior han sido de muy, de, han dado muy buenos resultados y el grupo ha estado participando en general bastante bien. Sí me siento un poco preocupado porque algunos de ustedes este, siguen, siguen sin entrar a la plataforma y siguen sin participar. Esperemos que, que se encuentren muy bien. Ya, ya por ahí les estaré mandando algunos mensajes para que ustedes puedan... Integrarse ya a este avanzado módulo 2. Y bueno, pues recuerden ustedes, también ya les comentaba en la. como lo saben desde la semana anterior. Ya podemos nosotros pedir extensión, extensión de sus actividades correspondientes a esta semana que acabamos de cerrar, la semana número 2. Recuerden ustedes que tienen 72 horas para solicitarlo. Y de esta manera <laughs> eh, hay que ponerse al corriente, ok. Y bien, algunos de ustedes, si conocen a algún compañero que todavía no entra, pues ojalá le puedan ustedes eh, comentar esta, esta estrategia que estamos implementando para que se pongan al corriente. Ya por aquí hay varios compañeros. <coughs> Tenemos a Alma, buenas noches. Fabiola, María Dolores, Javier Espinosa, Luis Palma, Isaac. Mm, eh, me dicen, eh, Praxedes, me dicen que se escucha y se ve bien, ¿ok? Eh, vamos, a, vamos a ver si da tiempo... Hoy no vamos a ver, eh, no vamos a conectarnos a Meet, eh, si da tiempo vamos a intentar conectarnos por Zoom debido a las, eh, bueno, a las cuestiones técnicas de la semana pasada donde sí se pudo conectar a alguna compañera, pero no pudimos nosotros escuchar el audio ni en la grabación. Entonces trataremos de, trataremos de hacerlo por medio de, de, del Zoom. Pero eh, si nos da tiempo, porque hoy tengo una doble, una doble actividad. Eh, así es justamente estimado luis eso es lo que eh, debo, de, he estado verificando con la parte del audio me parece que, que es en esta, en esta cuestión de la configuración de, de hacerlo en vivo sí y, y como usa varios de mis recursos de la, de la computadora de repente cuesta un poco de trabajo pero bueno lo, lo comentamos en un, en un momentito más, ¿vale? Y bueno, pues ya tenemos también a Enrique González y a Julia. Entonces, <laughs> podemos iniciar entonces <laughs> con esta <laughs> sesión síncrona. <laughs> Perdón, ustedes tengo un poco de tos. <laughs> Pero bueno, eh, orden del día, ya saben más o menos eh, cómo lo estamos trabajando. Presentación de la, de la unidad número 3. Propósitos y aprendizajes esperados, descripción de actividades y, como siempre, nuestra se eh, sección de dudas, donde podremos comentar si hay algo, algo relevante que ustedes quieren que se les describa, se hará en ese momento. Pero, como siempre, si tienen ya alguna, la pueden ir poniendo en nuestro, en nuestro chat y les vamos dando seguimiento. Ok. Bueno, como ustedes ya vieron, tenemos ahora, llegamos a la semana 3, en donde trabajaremos la unidad número 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Ya saben cómo está dividida nuestra semana en cuanto a la guía, en cuanto a nuestros recursos <coughs> y nuestras actividades, que son en este caso las dos integradoras, las dos formativas. Eh, en, este, en esta semana nuevamente hay una actividad socioemocional y un cuestionario, cuestionario socioemocional. Que trabajarán con su tutora, con maestra Irene. Entonces, para que entren a su sesión, me parece que ella las hace los miércoles. Entonces, para que estén muy atentos a esta invitación y les explique cómo participar en estos apartados. <coughs> y algo bien importante: esta semana hay algo muy interesante que se llama eh, Opinas sobre tu asesor virtual facilitador. El servidor y opina sobre tu tutor o tutora en este caso la maestra irene <laughs> y pues de qué se trata <laughs> básicamente es eh, dar una opinión sobre el trabajo que nosotros estamos realizando para con ustedes solamente mm, me gustaría comentarles agregar algo explicarles una situación si ¿sí? eh, les pido una una objetividad en cuanto a esta a esta opinión en función de los roles que, los, que, los, que nosotros tenemos para con ustedes. En mi caso, recuerden que tengo la tarea de guiarlos en los temas semanales, en la elaboración de las actividades integradoras, en esta participación en sesiones síncronas, en cuanto a su evaluación en tiempo y forma. Recuerden que tengo 72 horas para hacer las evaluaciones, en hacer la retroalimentación. En participar eh, con ustedes también en el foro, en, eh, básicamente en, el, en lo que es eh, el aspecto académico, pues de lo que es nuestra eh, plataforma de prep en línea, ¿sí? Eh, los mensajes que les envío en el foro de novedades, todo, todas estas actividades que vengo realizando de manera mm, continua, ¿sí? Es, es sobre lo que ustedes me tendrían que evaluar. En cuanto a, a la maestra Irene pues ella lleva un seguimiento diferente en cuanto a su ingreso, en cuanto a si tienen alguna problemática extra académica, eh, en cuanto a guiarles sobre cómo hacer algunos ciertos trámites <laughs> dentro de Prepa en Línea. Ella, ella se, se, se dedica a este aspecto de, de, la, de la plataforma. Entonces, para que sí lo tengan como muy, muy claro, ¿sí? A nosotros, ¿qué, eh, qué nos ¿por qué nos beneficia? ¿Por qué les pido que sean objetivos? Eh, en el sentido de... Bueno, yo sé que ahorita estoy trabajando con gente ya madura, ¿no? Que ya sabe ser como muy objetivo. Y, el obje y vaya redundancia, el objetivo de esto es que nosotros, como asesores o como tutores, podamos seguir mejorando en cuanto al servicio que nosotros prestamos, ¿no? Si por ahí tú de repente consideras que yo no estoy haciendo algo de las labores que ya te acabo de explicar, pues se vale comentarlo, ¿sí? Comentarlo y algo, argumentarlo, ¿no? Y, y además eh, dar como una sugerencia, ¿no? Del trabajo, o qué te gustaría que, que quizá pudiéramos modificar, ¿no? Del trabajo que estamos realizando. Si tú crees que todo lo estamos haciendo bien, pues también sería importante que tú no lo comentes, porque ya podemos ir sobre esa línea, ¿sale? <coughs> El objetivo, pues, entonces... Es que tú nos describas, que nos des un comentario, que ya sea bueno, ya sea malo, ¿sale? Sobre la labor que estamos haciendo, pero que se justifique, ¿sí? Eh, yo creo que cuando yo te califico, si te he puesto una calificación baja en mi retroalimentación, te explico por qué es. Recuerda que yo califico sobre la rúbrica, ¿ok? No califico sobre, sobre algún otro aspecto. Es sobre lo que ya está plasmado en los lineamientos de prepa en línea CEP. Igual las retroalimentaciones... Igual las, las extensiones de tiempo... Todo se hace... Bajo lo que ya está establecido en Prepa en Líneas... ¿Ok? Entonces... sí te invito a que nos hagas un comentario... Que participes... Que, que nos hagas saber... Cuál es tu opinión... Sobre el trabajo que estamos haciendo... Es importante para nosotros porque... A medida que lo hagas de manera objetiva... Y lo hagan todos... Nosotros sabremos... Cómo mejorar... ¿Ok? Y bueno... <coughs> se los... <coughs> se los encargo por favor... <coughs> para que se pueda desarrollar. Y bueno, ahora sí, el propósito de la unidad 3 es producir re reseñas y relatos coherentes, así como cuestionados a partir de la, de la lectura analítica y crítica de textos, así como el uso de las TICs con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de tu vida. Si tú lo revisas, en las primeras semanas empezamos a analizar un texto desde lo más sencillo, ¿sí? Ya la semana anterior hiciste un resumen, ya la semana anterior también hiciste un, este, un, un, un pequeño diagrama ¿no? o mapa conceptual, ya también hiciste la grabación de, de, de un audio eh, explicando una lectura. ¿no? Entonces estamos eh, practicando tanto lo oral como lo escrito. Entonces, eh, va sobre esta misma línea, solo que ahora el texto quizás sea un poco más complejo el que vas a producir, ¿ok? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados que, que, que se van a desarrollar a lo largo de esta semana? Emite y fundamenta por escrito una opinión general en la que se asocian los datos e ideas de los textos leídos, ¿ok? Elabora una reseña crítica en la que compara los argumentos de dos textos. Reactiva aprendizajes de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos y identifica una lectura de su interés y la relata de forma oral o escrita. Si te das cuenta, ¿okay? básicamente es reactivar conocimientos que nosotros tenemos o que vamos obteniendo desde la secundaria, inclusive la primaria, ¿no? Hoy, hoy en día ya han cambiado como mucho las estructuras de, de la parte <coughs> escolar. Entonces, básicamente es rescatar algo que nosotros ya hemos desarrollado eh, con anterioridad y que inclusive lo hacemos de manera cotidiana. ¿Ok? Bien. Vamos a ir a la, a la descripción de la actividad número 5. Eh, voy a ver si hay alguna aportación. Creo que no. Perfecto, vamos a continuar entonces. Actividad número 5 lleva como nombre el relato, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Tenemos que elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integral a sele selección de textos e ideas aplicables con la finalidad de que comprendas, de que la comprendas en su totalidad, que vamos a entregar, ¿ok?, un documento en procesor de textos con la redacción de un relato sobre una lectura literaria. La liga de un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. ¿Cómo se hace? Esta actividad, ¿cómo se hace? <coughs> okay. Lo primero que debemos hacer <coughs> es seleccionar una de estas dos lecturas. El principito y la noche boca arriba, que ya lo, que ya lo trabajamos en una de las actividades anteriores. Uh -huh. El objetivo pues de esta es que realicemos un video a manera de un vlogger. Es decir, ¿qué es un vlogger. Es eh, hoy en día, ¿no? Con este manejo de las redes sociales, ¿sí? Hay en YouTube, hay algo que se llama videobloggers, que son estas personas que hacen eh, videos de diferentes temáticas, ¿no? Y que suben un video una o dos veces por semana y que además la gente lo sigue, ¿no? Eh, muchos de ellos, <coughs> hay unos muy buenos, ¿no? Que tratan de, de educar, ¿no? Que tratan de eh, dar a conocer algo muy interesante. Hay otros eh, videobloggers que la verdad es que yo no entiendo, ¿no? Cómo es que la gente lo sigue. Creo que, eh, que hagan cosas sin sentido, a veces fun les funciona, pero bueno... En el caso de estos eh, videobloggers hay uno, una, unos que se llaman booktubers, que en realidad lo que hacen es hablar sobre libros, justamente. ¿Vale? <laughs> sobre un libro en específico. <laughs> hay muchos. Yo estuve buscando en la, en la red. Hay muchos. Inclusive hay, hay mexicanos muy buenos, ¿no? Que hacen una descripción muy buena de unos textos. ¿Vale? Y bueno, aquí te dejo unos links. ¿Sale? De algunos que tú, este, que, que algunos que tú pudieras ver. Eh, ¿Para qué quiero que los veas? Para que te des una idea de cómo podrías hacer tu video, ¿sí? En esta semana. Y si es, si es necesario que se haga un video, ¿ok? Entonces, vamos a poner unos pequeños clips eh, de algunos, ¿sí? Para que veas más o menos cómo es la... Cómo es la dinámica que ellos hacen, ¿sí? Mira, vamos a empezar con. con este. Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Ale y en este video vamos a hacer un booktube sobre el Principito. Bueno, ¿por qué el Principito? La verdad es que es uno de mis libros favoritos desde niña y creo que cada uno puede interpretarlo de una manera totalmente diferente. Cada capítulo nos enseña algo o tiene una lección. Creo que como niño el libro es completamente divertido, hace algo mágico y como adulto es una lección completamente de vida. ¿Quién es el autor de este libro? Vamos a hablar un poquito de él. Se llama Anton de Saint-Exupéry. Él vivió escasos 44 años, nació en Lyon en 1900 y murió en 1944. Él era un aviador y aparte un literario. ¿Qué es lo que nos dice el primer capítulo? Yo voy a primero de este porque, bueno, es el primero. Y para no dar ningún spoiler aquí en el video. Vamos a vamos este, ir pausándolo, creo... ¿sale? Eh, bueno, te pongo este primer ejemplo. Mm, es como algo más sencillo, pero si te das cuenta, es una chica que va a hablar justamente de un libro, ¿sí? Este, si te fijas, ella busca un espacio de fondo, ¿sí? Eh, ahí lo armoniza con libros, con cosas así. Y empieza a describir eh, de alguna manera por qué le llamó la atención el libro, ¿sí? El libro que, que, que va a reseñar ella, ¿sí? Entonces, más o menos en ese sentido, tendría que hacerse este, este videoblog, ¿no? De, 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 la de cualquiera de las le lecturas que se han sugerido, ¿ok? Voy a ponerles otro. Este yo siento que está. ¡Hey, un poco ¿cómo están? Elaborado. Bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros el día de hoy. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado <laughs> porque les vengo a hablar de libros nuevos. Bueno, no son nuevos, pero son nuevos en el canal. El primero de estos libros es Por el color del trigo, escrito por Toñito Malpica. Este libro trata sobre el principito, o más bien este aviador que se, que se encuentra el principito en su viaje. En este libro, el aviador se llama Tonio. Entonces conocemos la vida de Tonio, de cómo él quería volar, porque le parecía algo maravilloso, porque era cuando apenas estaban inventando estas máquinas voladoras, que ahora son aviones. Tiene un accidente y tiene que dedicarse a trabajar en una oficina súper súper aburrido. Entonces empieza a escribir historias. Y mientras escribe, aparece un personaje que es el equivalente al principito, pero que se llama el bribonzuelo. Okay, Aunque si te das cuenta, ¿no? La diferencia entre estos dos es como el lenguaje que manejan, uno es más expresivo, quizás ya tiene como más exper experiencia en esto de los, video de los videoblogs, ¿no? Y bueno, pues lo hacen de, la, la idea es que lo hacen de, ma, de una manera muy llamativa, ¿no? Muy interesante, <laughs> para que el, eh, en este caso la audiencia, ¿no? Vea el video y, y, y aprenda, ¿no? Aprenda algo de estas, de estas dos lecturas. Entonces, en, en su caso, ustedes tendrán que hacer algo muy similar. Yo te recomiendo que ahí en el YouTube pongas así, Boctuber, y entonces te van a salir muchos más o que puedas ver los links que aquí este que aquí yo te pongo sí si te das cuenta eh, la primera chica lo hace como más sencilla como que es más mesurada y el segundo tiene como que alzar un poco la voz hacer expresiones diferentes sale entonces tú tendrás que buscar como tu técnica en este caso para poder realizar tu video ¿ok? Eh, a ver, permítanme vamos a Ay, se me regresó la presentación, disculpen. Eh, antes de hacer tu video, sí, sería importante que hicieras como un pequeño borrador, como un escrito, eh, considerando que a lo mejor no todas las personas pueden ver y escuchar el video, sale, eh, quizá como si fuera a ser para una persona que no tiene capacidad auditiva, sí. En tu escrito debes de considerar lo siguiente. El título. El título no debe de ser el principito o la noche boca arriba. Tendrías que buscar un título, ¿sí? Que integre eh, eh, esta lectura, pero que además sea como diferente y sorprendente para que las personas digan, ah, caray, ¿de qué trata este video? ¿O de qué trata este escrito? Lo voy a ver, ¿ok? El tema es, ¿cómo nombrarías a tu relato? Eh, básicamente es como darle seguimiento a esto, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué yo. El título de sí es sobre la lectura que vas a escribir y el, el tema es cómo nombrar ese relato, algo diferente. Sale. Posteriormente también tienes que ver cómo lo vas a narrar, ¿sí? Hay diferentes formas de narrar una, una lectura, ¿sí? Te voy a poner aquí un video que nos habla sobre esta parte del, del, del narrador. Pon mucha atención, por favor. Hola, amigos de YouTube. Hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto, y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Janet y su clasificación de los narradores, de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como. El narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. De se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes. Solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Sela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cabra nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que como vimos sí está presente en la historia, pero no es el protagonista sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alzó en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista, si fuera autorreflexivo, o testigo, si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más, distraído, Dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Follner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correrolas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, Ok, chicos, vamos a, a dejar hasta aquí. Este bueno, básicamente, esto es este, el narrador. Es saber cómo vas, a, cómo vas a escribir, cómo vas a redactar. Como ya lo viste en el video, puede ser como de una persona que ve de afuera hacia adentro lo que pasa. O bien de primera persona como tú que narres eh, qué es lo que fue pasando en tu historia. Ok, entonces básicamente eso es lo que <coughs> eso es lo que hay que entender en este apartado, y bueno, vamos a hablar en lo, el otro punto, es el inicio, es con qué frase iniciarías tu relato, cómo llamarías la atención de las personas para que vean tu video, ¿sí? Para que les llame la atención el relato que tú vas a contar. Muy bien, eh, necesitamos también en el texto que tú desarrolles, ¿sí? Usar la herramienta comentario para poner <coughs> cuál es <coughs> la introducción, <coughs> el desarrollo <coughs> y el cierre. ¿Sale? ¿Sale? Si tú no sabes cómo usar esta herramienta, puedes ver el tutorial que tengo en el canal que se llama Insertar notas de texto y notas al pie de página. ¿Sale? Pero básicamente en Word, en la pestaña Revisar, es ponerle un nuevo comentario. Solo esto es para, te digo, para marcar dónde es el inicio, el desarrollo y el cierre, pero además también como, como una herramienta que te puede ayudar para agregar cosas, ¿no? Cosas eh, interesantes o ampliar una descripción, ¿no? Por ejemplo, no sé si hablas de una ciudad y ya pones, ah, bueno, con un, con un comentario, esa ciudad se encuentra en la ciudad de, de Puebla, por ejemplo, ¿no? Tú, tú, lo, tú ahí decides cómo usar estos aspectos. Y bueno. Una vez que hiciste tu escrito, ¿sí? Sería importante que se lo pudieras eh, compartir a alguien, de que te diera la opinión de, de si le llamó la atención, si cree que es divertido, si no cree que, es, que lo es, si cree que cumple el objetivo, ¿ok? Y una vez que ya lo lees y que te quedas como el visto bueno, que dices, ah, ok, este es el texto que voy a, que voy a emplear para mi video, ¿sale? Grabarías, ¿sí? Podrás grabar un, un video... Y bueno, y aquí viene la parte un poco <coughs> quizá compleja, ¿no? Este, mmm, no necesitas tener un gran equipo de cómputo, no necesitas tener este, un programa de edición súper, súper eh, especializado, ¿sí? En, en mi canal te voy a dejar... Bueno, como siempre, este tutorial que te había dejado, el de grabar auto y compartiendo con Drive, ¿sale? Por si ya en la última de las instancias no pudieras grabar el video, puedes grabarlo un audio. Pero te dejo estos otros dos, así buscaros en mi canal. Cómo grabar un video usando Prezi. Prezi es un programa ¿sí? eh, gratuito en Internet que te puede ayudar a grabar tu video de manera eh, sencilla usando una diapositiva. Y también te dejo otro, otro tutorial de cómo grabar un video con una presentación en PowerPoint. Ya se puede grabar un video con una presentación en PowerPoint. Y por último, ahí sí te dejo un programa que se llama Camtasia, que se lo puedes conseguir gratuito en algunas ocasiones en Internet y que pudieras usarlo. Ahora, si te complica mucho esto, pues la otra manera muy fácil es grabarlo con tu celular, ¿sí? eh, grabar con tu celular el video. Grabas tu explicación y lo subes a un drive y lo compartes. Ok, y al final, si ¿sí? debes describir de un párrafo entre 5 y 10 líneas, las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita, y explica cuál fue más fácil para ti elaborar y por qué. Ok, vamos a, vamos a guardar con la nomenclatura. No olviden guardar los archi el archivo con la nomenclatura que se les ha dado, ¿sí? Por ahí algunos de ustedes no lo están haciendo, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque eso les puede bajar calificación. Y bueno, así acabaríamos la primera actividad integradora. Vamos rápidamente al chat a ver si, <laughs> si tenemos alguna duda, ¿ok? Fabiola nos dice, es necesario hacer el video, lo que pasa es que no tengo cámara en mi computadora y en mi cel nos sirve. Preferentemente sí, Fabiola, ¿sí? Porque practicarías tu expresión oral, sale, y la expresión escrita. A veces con un audio, pues eh, digamos que no lo hacemos de manera tan precisa. Y entonces el que tú salgas en un video como lo hago yo, ¿sí? nos va a ayudar a, eh, a practicar esta expresión oral también, ¿ok? Y bueno, y no será la última vez que hagas un video. En algunos módulos más adelante lo vas a hacer. Entonces, sí sería interesante que pudieras irlo practicando. ¿Vale? Si en los últimos de los casos no pudieras hacerlo, pues eh, ya te, te aceptaría un audio. Pero sí sería como más rigurosa mi evaluación en cuanto al audio que tú eh, estás desarrollando. ¿Ok? Eh, traten de conseguir a lo mejor con otro celular. Digo, hoy en día casi todo el mundo tiene, la familia tiene un celular diferente en que podamos grabar unos minutos de esta. De esta explicación, ¿sí? sería, la verdad es que yo sí considero que sería una, una experiencia de aprendizaje nueva para ustedes y algo que sí les desarrollaría para un futuro. Porque como ya te comento, no será la primera y única vez que hagas un video. A veces nos da un poco de pena. Yo sé que nos da un poco de pena, pero bueno, eh, yo sí te invito a que, a, que, a, que, a que lo practiques para que se te quite, se te quite un poquito esta pena. Y que tú puedas, este, puedas desarrollar otras habilidades. Eh, no sé si tengan alguna otra duda al respecto de este, de este punto. Alma nos dice, el audio tiene tiempo porque en la plataforma dice de 2 a 3 minutos. <coughs> Esto yo se los comentaba. La plataforma siempre te menciona un mínimo, ¿no? que en este caso serían de 2 a 3 minutos. Yo no tengo problema si tú te pasas de esos tres minutos. Si tú lo haces en cinco o seis minutos, no tengo ningún problema. Yo los veo, ¿sale? Y eh, al contrario, a veces yo sé que te falta un poquito de tiempo para desarrollar. O sea, que si te pasas, no hay problema. Si dura menos de dos minutos, <laughs> entonces ahí sí tendremos un problema porque no estás cumpliendo con el mínimo del requisito, ¿ok? Bien, entonces este, sigan poniendo ahí sus dudas. Eh, dice Alma, sí, y nos ponemos muy nerviosos grabar el audio, a ver cómo me va grabando. Eh, Alma, esto es algo que, que se tiene que practicar, que se tiene que hacer de manera cotidiana, ¿ok? Ustedes eh, en algún futuro, o si no es que ya lo hacen, tienen que hablar eh, frente a un público, aquí eh, sea en su trabajo, o con su familia. Entonces, eh, la mejor manera de, de, de practicar es justamente poniendo en marcha esto, a lo mejor con un video, ¿sí? Y, y digo, como dicen, la práctica hacia el maestro, ¿no? Eh, todos nos ponemos nerviosos en alguna ocasión, entonces eh, hay, que, hay que hacerlo, hay que desarrollarlo, ¿sale? Hay que tomar al toro por los cuernos y, y darle porque no hay otra manera de aprender más que poniéndolo en práctica. Muy bien, continuamos. Vamos a la actividad número 6, la reseña. El propósito es utilizar los elementos de una reseña crítica para elaborar, una de tipo comparativo con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original, que entregaremos un documento escrito en procesador de textos con la reseña comparativa de dos artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir de un cuadro comparativo. ¿Cómo se hace? En este caso vamos a trabajar sobre dos textos. Uno de Pedro Villa y Caña que se llama Indio Guarachudo logra ingresar al instituto, el instituto de Massachusetts, que es una... Nota periodística del de, de universal del 2017. Y la otra de Montserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra de Oaxacaña, Almit. Ok, que este es un artículo que emite el CONACIT en el mismo año. Eh, básicamente, el, el artículo hablan sobre el mismo tema, sobre la misma persona. <laughs> pero entonces tenemos que hacer primero la lectura de estos dos. Lo que te recomiendo es hacer las lecturas e ir haciendo anotaciones de las ideas principales de estas dos. Luego, deberás hacer en tu archivo de texto, en tu Word, ¿sí? Una tabla como aquí se, me, se muestra, con elementos de análisis, tanto de una lectura como de otra. Y tenemos que responder a las preguntas, pero estas se responden en función de lo que lees. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto? ¿Qué se aborda en el desarrollo? ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? ¿Consideras que el título es adecuado? ¿Sí, no y por qué? ¿El lenguaje que empleas? ¿Es comprensible y correcto? ¿Sí, no y por qué? ¿Ok? ¿Emplea datos para sustentar la información? ¿Porcentajes estadísticas gráficas? ¿Sí, no y cuáles son? ¿Cuál es la idea principal que permite el desarrollo de las ideas secundarias? ¿Ok? ¿Y qué aciertos consideras que tuvo el autor del, en su texto? ¿Ok? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación para cada uno. ¿Vale? Esto se va a responder en función de la lectura que tú hagas de los dos artículos. ¿Ok? Luego, el siguiente paso será elaborar una reseña. <laughs> una reseña, chicos, ya es un, un escrito eh, más propio, ¿ok? En donde la finalidad, como lo dice acá, es una reseña comparativa, es comparar ambas lecturas, ¿ok? ¿Cómo se empieza? Eh, ¿Más bien qué puntos tiene una, una reseña? Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, ¿ok? La introducción básicamente es poner las referencias bibliográficas de los dos artículos que vas a reseñar. En este caso las referencias bibliográficas ya las tienes. Son estas dos, ¿ok? Tal cual las puedes poner. ¿Qué más se pone en esta introducción? Un párrafo no muy grande que nos hable sobre qué va a tratar la reseña. En este caso, como es una reseña comparativa, vas a comparar los dos textos que ya has leído. ¿sale? Encontrar similitudes y diferencias. Así lo puedes poner. El siguiente texto tiene como finalidad comparar la lectura tal con la lectura tal, ¿sí? Encontrar eh, diferencias, similitudes y las ideas claves, ¿sí? De estos dos. El desarrollo. En dos párrafos entre 8 y 10 renglones, recuerda que máximo 12 puntos, ¿ok? De tamaño de letra, no más grande. Eh, se elabora un resumen de los, dos es, de los dos escritos. Ya eso tú lo sabes hacer, el resumen. Algo muy sencillo. Eh, la lectura tal trata de esto, la lectura tra trata de esto otro. Y entonces ahí eh, <laughs> puedes poner cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes que encuentras entre cada artículo. ¿sí? Si estás de acuerdo o no. ¿okay? Y la conclusión, debes de redactar tu opinión. Básicamente sobre lo que, te, lo que te pareció el texto, ¿sí? Eh, ¿Te pareció bueno? ¿Te pareció malo? ¿Te pareció que era insultante? ¿Te pareció que fue objetivo? En fin, lo que tú consideres, ¿ok? Y si lo recomendarías, sí o no, a su lectura. O cuál de los dos recomendarías para hacer en lectura, ¿ok? Te dejo también estos links, ¿sí? Que en un momentito más te voy a poner también en el foro de novedades para que tú los puedas revisar. Y aquí te hablo en un poquito más de cómo hacer una reseña y ejemplos de ellas, ¿ok? Guarda con la nomenclatura dada y habremos terminado, ¿ok? Vamos a la sección de, de dudas en el chat para saber si, si hay algo más este, que, podamos, que podamos comentar. Ya por aquí, al menos, da las gracias. Mayra dice que si sí da penita, no te preocupes, este Mayra. Todos, a todos nos da pena en algún momento <coughs> imagínate a mí que de repente me presento cada semana con diferentes alumnos y de repente ven mis grabaciones pues de repente me dio un poco de pena ahora ya más tranquilo pero pues eh, aún así uno va teniendo ahí algunos errores algunas situaciones pero justamente nada nada es este limitante todo se puede mejorar ok entonces chicos si tienen alguna alguna duda les agradecería que lo que lo pudieran plasmar aquí. Hoy lamentablemente tenemos poco tiempo, ¿no? Tengo una, otra, otra actividad que, que realizar con otro grupo de, de prepa en línea. Entonces, si me cuentan rápidamente si hay alguna duda, si en algo más les puedo, les puedo ayudar en esta noche, pues les agradecería bastante. Quedo, quedo atento, quedo atento a esto. Y mientras tanto, recuerden entonces... Eh, los que vayan a pedir este, extensión de tiempo es momento de hacerlo eh, recuerda hacer las evaluaciones tanto de tu asesor como de tu tutora sale sean muy objetivos y, y bueno eh, recuerda que me tienes en el chat sale el chat de la plataforma ahí le trato de responder lo más rápido posible por ahí este <laughs> son muy poquitos los que por el chat me platican de repente a lo mejor este He detectado a Alma, he detectado a María. <risa> Entonces, <risa> traten de usar la plataforma. Recuerden que la plataforma se tiene que usar porque tenemos que dejar evidencia de lo que tú estás este, realizando en ella. Ok. Y también te va a ayudar a tu calificación. Ok. Vale, pues eh, Mayra nos dice muchas gracias, profesor. Y pues al parecer no hay no hay más dudas. Eh, Cualquier cosa me avisas eh, Te voy a poner un momentito más en el foro de novedades Las sugerencias, ¿sí? De materiales extra para que puedas hacer tus actividades Sí te invito a que te metas a mi canal Y ahí cheques los, <coughs> los otros tutoriales <coughs> <A> ver, <coughs> Isaac nos dice eh, Cuando se haga el video podemos apoyarnos en las fichas con notas Todo debe ser de memoria ¿Y de cuánto tiempo debe ser el video? Bueno, puedes apoyarte en una diapositiva, eh, notas en lo que tú creas eh, importante, sí. Obviamente no se trata solo leer, solo leer, solo leer. No, de hecho tienes que explicarme, sí. Preferentemente explicarme nada leído o, o mínimo nada más para que te recuerdes algunos datos, sí. Es, lo puedes hacer sin ningún, sin ningún tema. Y ya hablábamos del tiempo. La plataforma nos indica que de dos a tres minutos. Si tú te pasas de esos tres minutos no hay problema, sí. Puedes hacerlo, pero de mínimo debe de durar dos, ¿ok? No debe de durar menos, ¿vale? Gerardo nos dice, buenas noches, descansen. Eh, ok, perfecto, parece que, que ya no quedan dudas. Entonces, ah, Luis Palma dice, creo que sí quedan, pero al regresar a la actividad, ¿podría exponerlas? Eh, no entendí muy bien, Luis. Dice, Javier Espinosa, en Actividad 5 se tiene que hacer un audio o un video. Eh, la, nos da la opción, nos da la opción de hacer las dos. Yo te explicaba los motivos por cuales sí sería importante hacer el video y, y, y sería importante que lo fueras preparando porque módulos más adelante te van a pedir hacer eh, continuamente videos en algunas actividades. Entonces, eh, sería un buen momento para que empezaras a practicar, ¿sale? No pasa nada si no te sale el 100, ¿sale? Pero sí es importante que lo practiques, ¿ok? Eh, Luis Palma, buenas noches a todos. Eh, ya no me pusiste, Luis, y lo de tu pregunta. Supongo que hablaba sobre, la, sobre las notas. Se pueden usar, ¿vale? De manera muy discreta, las puedes usar sin ningún problema. Ok, bueno, entonces les, les agradezco, chicos, su atención. Gracias por haber asistido esta noche y nos estamos viendo en una próxima emisión. Eh, que estés muy bien. Un abrazo.